Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Córdoba de Cerca y a esta, a su casa, Onda Mezquita 7 Televisión. Bienvenidos a este miércoles 5 de mayo. Y como les decía ayer, nosotros tenemos que hacer ahora balance de los resultados electorales de las elecciones a la Comunidad de Madrid. Y han pasado muchísimas cosas en menos de 24 horas. Muchísimas cosas que nosotros vamos a analizar y vamos a poner sobre la mesa. Y lo hacemos nada más y nada menos que con el abogado y politólogo y colaborador también de esta casa, de esta cadena, Rafael Aguirre. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias, como siempre, por invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación y por querer poner sobre la mesa, bueno, pues como decíamos, muchísimas cosas que han pasado en menos de 24 horas. No sé por cuál quieres que empecemos. Bueno, yo creo que la principal es la sorpresa de Madrid, porque todo el mundo se esperaba que ganara la derecha o que ganara Ayuso, pero no de esta forma tan contundente. Y ha arrasado en la Comunidad de Madrid el Partido Popular con 65 escaños, ¿verdad? Correcto, más de lo que le daban hasta las mejores encuestas, ha superado los mejores pronósticos el Partido Popular. Hay un dato muy importante y muy curioso, que es la alta participación. Es la vez que ha habido históricamente una mayor participación y normalmente se tiende a pensar que la alta participación favorece a la izquierda, porque el votante de izquierda suele ser un votante menos movilizado a las urnas. Pero en este caso da la sensación de que no, la izquierda estaba contenta con esta alta participación, pero parece que ha beneficiado a la luz de los resultados. Un índice de participación que se sitúa en el 76,25%, y tenemos que añadir, Rafael, como ya dijimos hace una semana, que se han producido en un día laborable. Correcto. Que era otra de las críticas. Otro análisis y otra crítica, porque se le vino criticando a la comunidad que las elecciones hubieran caído en un día laborable, además viniendo de un puente festivo. Siempre se han hecho los domingos, generalmente, las elecciones para favorecer la participación. Y con 12 puntos más de participación, habrá que analizar, si no es más interesante, poner elecciones en días laborables, que al final el ciudadano tiene derecho a que su empresa le dé un determinado número de horas para poder ir a ejercer su derecho fundamental, como es el derecho de voto. Sí. Otro dato llamativo que se ha producido en estas elecciones es la salida de la Asamblea de la Comunidad de Madrid de Ciudadanos. Ciudadanos que tenemos que recordar que tenía 26 escaños hace tan solo 2 años y que venía de cogobernar con el Partido Popular. Y ha perdido todo porque no ha superado el umbral. ¿A qué nos referimos con el umbral? La ley electoral madrileña establece que para poder optar a tener representación, si has de conseguir un porcentaje mínimo de votos, que se establece en el 5%. Ciudadanos ha estado en el 3,57%. Ha perdido 500.000 votos respecto a las anteriores elecciones y ha hecho que no pueda estar en la Asamblea. A mí me apena, es un resultado que me apena porque perdemos un partido, desaparece la Comunidad de Madrid, un partido que podía ser bisagra, un partido de centro, pero creo que Ciudadanos debe hacer una lectura de por qué en Madrid, donde en su momento fue tan importante, ha obtenido este resultado. Podemos estar ante un voto de castigo por las decisiones que se han estado tomando a nivel nacional. Totalmente. También un voto de castigo que lo sufrieron en las elecciones catalanas, hace muy poquito también. ¿Qué futuro cree, Rafael, que le espera al Partido de Ciudadanos? Es difícil de predecir. Yo creo que se están pagando todavía las consecuencias de que Albert Rivera no gobernara, no firmara un pacto, un acuerdo con Pedro Sánchez. Porque ello conllevó a una repetición electoral y un gobierno de Pedro Sánchez con Unidas Podemos. Y había más miedo, y la sociedad tiene más miedo, a que los partidos de extremos, sean Vox o Unidas Podemos, así, cualquier tipo de extremo que entre en el gobierno, la sociedad, el centro, suele castigarlo. En este sentido, yo creo que se está criticando, que se castigó la decisión
de Albert Rivera, uh-huh, y que ahora se está castigando la decisión de Inés Arrimadas de dejar caer al gobierno en Murcia. Lo que deberían de haber hecho, si no están de acuerdo con el gobierno, era no haberlo apoyado en un primer momento, pero no que caiga, y están pagando esas consecuencias. No sé qué hará Inés Arrimadas, no sé si se lo va a tomar a nivel partidista o no, no sé si dimitirá. Sabemos que estamos en un país donde dimitir cuesta mucho. Uh-huh. Bueno, cuesta mucho, pero Albert Rivera lo hizo. Lo hizo, fue además, el primer político. De una manera muy elegante, tenemos que decir. Es difícil pronosticar si piensas que el partido seguirá adelante o se refundará. No lo sé, Alejandro, porque va a depender mucho de su lideresa. Uh-huh. Va a depender mucho de la estrategia que decida adoptar Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos ha estado coqueteando sin llegar a definir, y eso, esa inseguridad le ha... Ciudadanos es un partido que, frente al Partido Popular o el Partido Socialista, que tienen una base sólida electoral, Ciudadanos no tiene un voto fijo, un voto fiel. Tiene que ir recogiendo esos votos. Derecha, izquierda, PP, PSOE han ido a atacar a ese votante de Ciudadanos, que, desencantado a mar por la política nacional, se ha ido hacia un lado o hacia otro. ¿Que desaparecerá Ciudadanos? Yo no creo que llegue a desaparecer completamente del marco político en las próximas elecciones generales. Es más, creo que en algunas comunidades autónomas podrá seguir teniendo cierto peso, siempre y cuando, ya el análisis que yo hago a Ciudadanos, siempre y cuando los partidos regionales, es decir, las partes regionales de Ciudadanos en las diferentes comunidades autónomas empiecen a marcar algo de distancia, hacer marca propia, desligar la marca Ciudadanos a las decisiones centrales y defender las decisiones que tomen en sus respectivas comunidades. Sí, precisamente te quería preguntar sobre eso, de qué manera le puede afectar a Ciudadanos Andalucía estos resultados. Yo no lo sé, pero sí es cierto que si yo fuera Ciudadanos Andalucía, me plantearía crear un Ciudadanos Andalucía, que llevaran la palabra Andalucía, que reivindicaran el andalucismo. Debemos de recordar que Andalucía es una comunidad autónoma que tiene una capacidad de elegir a diputados al Congreso enorme. Somos quienes mayor número de representación aportamos al Congreso, a los diputados, y no tenemos ningún partido andalucista. Yo creo que Ciudadanos, si yo fuera el líder de Ciudadanos, me plantearía copar ese marco que hay en Andalucía, que hay un sentimiento realmente andaluz, que no tiene que ser independentista. El sentirse andaluz, uh-huh, uno se puede sentir tan andaluz como español. Pero es verdad que hay un sentimiento de, oye, no me quiero someter a las decisiones de Madrid, que ya sean a nivel comunidad o a nivel central. ¿Por qué no hacemos fuerza los andaluces para que se invierta más en esta región? Sí, tener cierta independencia con lo que ocurra en Madrid, ¿no? Correcto. Y yo, si fuera ciudadana Andalucía, defendería la marca Andalucía. Uh-huh. Bueno, recapitulamos. Isabel Díaz Ayuso, reelegida presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid con 65 escaños. Y la gran sorpresa, Rafael, ha venido curiosamente por la izquierda, por ese sorpaso de Más Madrid al Partido Socialista. Sí, ha sido simbólico, 4.000 votos, tienen los mismos diputados, ambos tienen 24 diputados, pero es un sorpaso histórico, es un voto de castigo al PSOE en la Comunidad de Madrid. Yo creo que no se puede extrapolar los resultados de Madrid a nivel nacional. Yo creo que quien intenta hacer extrapolar estos datos se está equivocando, porque hace poco tuvimos las elecciones catalanas, el Partido Popular fue la última fuerza, casi desaparece también del Parlamento catalán. Estamos ahora mismo en una circunstancia de mucha crispación. Pero este sorpaso sí que es interesante, porque está movilizando a un partido de izquierda, más o menos izquierdas que el PSOE, teóricamente más de izquierda que el PSOE, al final Más Madrid proviene de una escisión de Unidas Podemos, pero con un discurso menos agresivo, según más lo moderado, que ¿no? Yo he podido ver, un discurso de izquierda moderado, más moderado que Unidas Podemos. Ya ha sabido
Mónica ha sabido coger ese voto desencantado de la izquierda. Sí. Es curioso, Rafael, porque fíjate, hemos hablado del caso de Ciudadanos que viene de 26 escaños a quedarse fuera de la Asamblea de Madrid e incluso estar cogobernando con Isabel Díaz Ayuso, y el caso del PSOE no es tampoco, bueno, es también muy llamativo, ¿no? Porque el PSOE, si no recuerdo mal, ganó las elecciones a la Comunidad de Madrid hace solamente 2 años. Ganó y ahora ha perdido 13 diputados. Sí, 13 representantes menos en la Asamblea. Es un batacazo importante. Se queda como tercera fuerza política. Correcto. Y yo no creo que sea justo culpar a Gabilondo del resultado. Gabilondo podrá tener parte de culpa, pero no es el único culpable, ni muchísimo menos, de los resultados de la Comunidad de Madrid. Hemos hablado antes de dimisiones por parte de Ciudadanos. ¿Piensas que en el Partido Socialista se producirá alguna dimisión? No lo sé. Yo, si fuera Gabilondo, me plantearía dimitir. El resultado no ha sido bueno, pero creo que no es la dimisión de Gabilondo la única que necesita el Partido Socialista. Creo que el Partido Socialista a nivel nacional se ha involucrado en la campaña. No ha sido la campaña que Gabilondo propuso. Recordemos que al inicio de campaña Gabilondo tenía claro que con Pablo Iglesias, con Unidas Podemos, no iba a gobernar, que defendía que no se subieran los impuestos en Madrid, sino que se mantuvieran, y su propio partido lo ha torpedeado. Fue su propio partido el que salió diciendo que iba a haber subida de impuestos, contradiciendo a la opinión o a la política que llevaba el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Recordemos que Gabilondo hizo un giro de estrategia y llegó a decirle a Pablo, 12 días para que paremos a la derecha. Cierto. Pero recordemos que Pedro Sánchez se llegó a involucrar en la campaña y salió de la campaña. Esta no ha sido la campaña de Gabilondo. Ha sido un intento de campaña, de enfrentamiento entre Ayuso y Pedro Sánchez, que es lo que Ayuso ha perseguido en todo momento: figurar o ser la imagen de la salvación de España frente a Iglesias y a Sánchez. Y se lo han servido en bandeja de plata, Ayuso. Sí. Bueno, el que sí ha dimitido es Pablo Iglesias, el que hasta hace una semana era vicepresidente segundo del gobierno central, y ha dicho que deja todos sus cargos en la organización de Unidas Podemos. Sí, yo creo que no es una dimisión que nos haya pillado realmente por sorpresa. Ya se hablaba una semana atrás de que estaba firmando un acuerdo con una cadena, con una productora, para llevar un programa, dedicarse al periodismo. Yo creo que la única razón de que no hubiera dimitido hubiera sido que Unidas Podemos hubiera sacado capacidad de gobernar junto con el resto de partidos de izquierda y hubiera entrado en el gobierno. Hizo una apuesta, él se presentó para salvar a Madrid de la ultraderecha, del fascismo, como Pablo lo venía denominando, para movilizar a la comunidad, para movilizar el voto de izquierda. Es cierto que ha ganado 2 diputados, ha conseguido que no desaparezca Podemos de la Asamblea, que se le daba una opción de que ni siquiera llegara a tener representación, y ha hecho una gran movilización. Se han quedado con 10 escaños, ¿verdad? Sí, con 10 escaños. Y esta movilización, pero ha favorecido más a la derecha que a la propia izquierda. Y el discurso de dimisión de Pablo ha sido muy acertado para su electorado. Si soy un problema, si soy un escollo, me quito del medio. Y creo que le ha hecho un favor a Unidas Podemos, porque Unidas Podemos se estaba hiperpersonalizando siempre el Estado alrededor de la figura de Pablo Iglesias. Y cuando alguien tenía esa afección por Pablo, la tenía hacia Podemos. Ahora que esto desaparece, yo creo que Unidas Podemos puede reconquistar algunos votos en otros ámbitos. Fíjate, Rafael, porque es curioso, lo decíamos al principio, ¿no? Estas elecciones tienen muchísimas lecturas, ¿no? Cómo los partidos que surgieron del descontento de la población, del descontento de la sociedad, a raíz del 15M, Unidas Podemos y Ciudadanos, ahora parece ser que están perdiendo fuelle y que están perdiendo importancia en el tablero político. No sé si eso de la nueva política se ha quedado ya atrás y volvemos a una vieja política. Bueno, yo creo que hubo un movimiento que esperaba un cambio real en la manera de hacer política en España.
Y lo que no hemos dado cuenta es que esto no es cierto. No ha cambiado, Alejandro, a mi parecer, la manera de hacer política. Es más, nos hemos enrocado más en una política de crispación. Y eso es lo que los madrileños han penalizado y es lo que los españoles creo que penalizarán en unas próximas elecciones. Estamos cansados de política de crispación, de enfrentamiento. La gente confiaba en Unidas Podemos, confiaba en Ciudadanos para crear un nuevo sistema, para crear una política colaborativa que mirara por el país. Y a la vista de los resultados que estamos teniendo, si en tiempo de pandemia no somos capaces de llegar a grandes pactos de Estado, la gente se cansa. Totalmente. Oye, hemos hablado del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos. Hemos hablado también de Más Madrid. Nos queda Vox, que solamente sube un diputado. No sé si los pronósticos le daban más. Sí, le daban más. Yo creo que Vox es otro perdedor. No vale con ganar un diputado. Ayuso se ha comido a Vox. Ayuso ha conseguido aglutinar a las islas del Partido Popular otra vez el voto del centro, de la derecha y parte, y la menos extrema derecha. Vox estaba contento, pero Ayuso no va a necesitar a Vox para gobernar. Probablemente gobernará en solitario, porque tiene mayor, su bloque, sus 65 diputados, le dan mayores diputados que la unión de las izquierdas. Uh-huh. Rafael Aguirre, nos estamos ya quedando sin tiempo en este primer bloque. Por último, ¿crees que habrá adelanto electoral en la comunidad de Andalucía? No lo creo. Andalucía no es Madrid. No podemos hacer la lectura de Madrid con Andalucía. Y en Andalucía hay un gobierno estable. Y entiendo que van a mantener y que el gobierno se va a mantener. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael, lo dicho, gracias por tu aportación, por tu análisis tras estos resultados electorales de la Comunidad de Madrid. Aquí tienes tu casa para el día que quieras volver. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Alejandro. Feliz tarde. Bien, pues nosotros continuamos con muchísimos temas. Esto no ha hecho nada más que comenzar y a continuación vamos a ver cómo está la situación en la residencia de San Rafael de Alzheimer tras la vacunación de sus usuarios. Durante toda la pandemia en el centro residencial, además, que tiene una ocupación de 23 plazas, lo hemos pasado sin ningún caso. Es verdad que ha sido un periodo complejo y sigue siéndolo por la aplicación de todos los protocolos para darle cumplimiento a esas medidas de prevención y de protección contra la COVID. El centro de día, pues de igual manera, hemos tenido que gestionar ampliando espacios para guardar distancias de seguridad, crear unidades de convivencia que nos permitiesen, en el caso de que hubiera algún caso positivo, poder identificar los contactos estrechos. Pero insisto, afortunadamente a día de hoy estamos libres de COVID, tanto en el centro de día como en el centro residencial. ¿Y los usuarios cómo se encuentran de ánimo? Bueno, la pandemia, especialmente en el centro residencial, que fueron unos meses muy largos y duros en los que no pudieron mantener contacto directo, sino a través de videollamadas y de, les ha pasado factura, cierto, pero es verdad que a través del trabajo técnico de lo que son los psicólogos, los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales, se está trabajando para minimizar ese efecto. ¿Qué mensaje Ana Belén le podría mandar como directora del centro a todas las familias de los usuarios? Pues un mensaje de tranquilidad, que las personas están bien atendidas y que la vacuna ya es una realidad, todos están vacunados, entonces pues esto, tranquilidad. Muchísimas gracias. A vosotros. Bien, pues ya estamos de vuelta y nosotros vamos a poner sobre la mesa un tema que está de actualidad. Si hemos tenido pérdidas en nuestro negocio y hemos tenido que cerrar por causa del COVID, ¿es posible pedir una indemnización? Bueno, pues lo vamos a averiguar ya en unos instantes porque está con nosotros Antonio Marín, abogado del despacho Sanibo Abogados. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, si hemos tenido pérdidas de ingresos, si hemos perdido beneficios y hemos tenido que vernos obligados, nos hemos visto obligados a cerrar por COVID, ¿es posible pedir una indemnización? Efectivamente. Pedir una indemnización en realidad siempre es posible, ¿no? El problema es que sea una petición fundamentada.
Hasta ahora, probablemente muchos de nuestros telespectadores tendrán negocios que se hayan visto obligados a cerrar con motivo de la crisis del coronavirus. Uh-huh. Cuando digo obligados a cerrar, digo que ni siquiera hayan sido declaradas como actividad esencial. Estamos pensando sobre todo en restaurantes, comercios, incluso peluquerías que al principio eran esenciales y después no, cualquier hoteles, todos estos tipos de negocios que han cerrado por completo, gimnasio incluso también al principio, que tengan una póliza. De todos los negocios, para que también la gente nos entienda, tienen pólizas como los que todos tenemos en nuestras casas del hogar, pues de los negocios también existen, que te cubren pues un cortocircuito, uh-huh, una inundación. Uno de esos riesgos asegurados en estas pólizas muy muy frecuentes es el del lucro cesante, o como tú bien has dicho, la pérdida de beneficios, ¿no? Que por cualquier siniestro tú hayas tenido que cerrar y has dejado de percibir el dinero que si hubiese estado abierto habría recibido, ¿no? Pues hay muchos seguros, muchas pólizas que ese riesgo lo cubren. Entonces, en Gerona, que es donde ha explotado todo esto, hubo una pizzería. Allí ha habido un caso, ¿verdad? Efectivamente, este es el detonante de todo. Que se atrevió a pedir a su compañía aseguradora, oiga, que le indemnizara, porque ellos tuvieron que estar cerrados desde el 14 de marzo y por una causa de la que ellos no tenían culpa. Fueron obligados a cerrar y, por tanto, dejaron de percibir un dinero y unos beneficios. ¿Qué dice la compañía aseguradora? Dice, oiga, yo no le voy a pagar porque yo tampoco tengo la culpa y porque aquí no pone expresamente que por pandemia yo tenga que pagarle. Entonces, los juzgados lo que han dicho es, oye, usted, aquí pone perfectamente que usted tiene que pagar si este señor cierra, se ha cerrado por una causa ajena a este señor, y el tema de que el COVID afecte o no afecte es un clausulado general que no es válido y esa limitación no es válida y, por tanto, le corresponde pagar. Sí. ¿Y cuáles son las pólizas? ¿Dónde tenemos que fijarnos? Nosotros, cualquier póliza de seguro está dividida en las condiciones generales y en las condiciones particulares. Las condiciones particulares es la hojita en la que vienen nuestros nombres, nuestros datos y lo que está incluido. Y las condiciones generales es el librito que normalmente nos dan que nos firmamos. Pues bien, donde nos tenemos que fijar es en las condiciones particulares, donde está nuestro nombre. Y ahí tenemos que buscar el riesgo concreto asegurado, que es el de cierre, cese de actividad o lucro cesante. Puede tener varios nombres. Eso, nosotros estamos haciendo un programa para estudiar todas las pólizas de la gente que crea que puede haberse visto afectada, y con un estudio jurídico que podemos hacer muy rápido podemos determinar si se puede reclamar o no se puede reclamar esta cantidad. ¿Y qué tipo de indemnización sería, Antonio? Normalmente, las pólizas de seguro, el 90% de las que tienen recogido este seguro, este riesgo, fijan una cuantía diaria durante unos días máximos. Me explico. Por ejemplo, en el caso este de Gerona, cubrían 30 días a razón de 200 euros diarios. Por tanto, es una cantidad concreta que nosotros vamos a poder averiguar muy sencillamente fijándola en la póliza. En unos casos van a ser 6.000 euros, 10.000 euros, 15.000 euros, sobre todo alrededor de 10.000 euros. Pero podemos encontrarnos con actividades, pues, como por ejemplo hoteles grandes o pequeños, o negocios más potentes, que tengan un riesgo cubierto de hasta 100, 400 o 500 mil euros. O sea, que aquí podemos hablar de cantidades bastante importantes, pero siempre es el mismo esquema. X días, X euros cada día. ¿Y cómo sabemos si tenemos derecho o no a esa indemnización? Eso, como te digo, tenemos que primero tener un negocio que haya sido cerrado obligatoriamente por COVID. Es el primer requisito que tenemos que mirar. Actividad no esencial, ¿no? Actividad no esencial, ya seamos particulares o una sociedad, da igual. Que hayamos sido obligados a cerrar, que no seamos actividad esencial, que tengamos una póliza de seguro, que el 99% de los negocios tienen una póliza de seguro de su negocio, y que en esa póliza venga previsto, especificado, ¿no? Exactamente, venga prevista un riesgo indemnizable de cese de actividad o lucro cesante, como te he dicho. Y después, bueno, después ya nos encargaríamos nosotros de hacer ese estudio en las condiciones generales y no, para ver si es viable o cómo de viable es pedir esa indemnización y qué cuantía se puede pedir. Habrá casos, a lo mejor, en los que la cuantía sea muy pequeñita y el riesgo sea alto y no merezca la pena. Pero sí que es muy importante que nos demos cuenta de esto, porque muchas veces los negocios cordobeses pagamos una póliza, una prima de seguro todos los años, sí, que no sacamos partido y que pasan los años. Y bueno, y yo creo que si tenemos la oportunidad de sacarle partido y que realmente nos corresponde por justicia y por derecho una indemnización que nos ayude, en la medida de lo posible, a paliar lo que ha sido el COVID, pues yo creo que hay que intentarlo. Claro, porque eso está obligada la póliza aseguradora a pagar todo esto.
si se dan los requisitos y la viabilidad es alta, la compañía está obligada. ¿Qué pasa? Que ya también te adelanto que la compañía se va a negar. Porque, bueno, yo tampoco quiero hacer de paladín del ciudadano y demonio de las compañías aseguradoras, pero sí que nosotros estamos especializados en pleitos de responsabilidad civil y seguro, y yo me enfrento de forma constante a las compañías aseguradoras y el modus operandi que tienen es el mismo. Ellos se niegan porque ellos tienen un departamento jurídico que les permite meterse en un pleito sin que les cueste un duro y obligan un poco a la persona de a pie a enfrentarse al sistema judicial, que a priori da mucho miedo, pero se consigue. Y se consigue porque los jueces están de nuestra parte. Bueno, nos quedamos más tranquilos sabiendo eso, Antonio. Si ya hemos hecho todas las recomendaciones que nos has dicho, si hemos revisado nuestra póliza y queremos seguir adelante, ya nos situamos en que habéis hecho ese estudio. A continuación, ¿qué sería? ¿Qué documentación se necesita? Lo que nosotros vamos a hacer, en caso, para nosotros estudiarlo, solo vamos a necesitar la póliza de seguro, las condiciones generales y particulares. Una cosa muy sencilla. Hacemos un estudio de viabilidad. Y lo siguiente que vamos a hacer, por supuesto, es una reclamación extrajudicial. Nosotros siempre vamos a intentar al cliente o a cualquier abogado diligente evitar el pleito. Y vamos a dar la oportunidad de que se haga una negociación extrajurídica. Y puede ser que haya casos en los que la compañía de seguros lo vea muy claro y que el asunto se pueda solventar en cuestión de un mes o dos y conseguir una indemnización. ¿Qué no se puede? Bueno, pues entonces sí tendremos que ponernos serios, como yo digo, claro, y acudir a la vía judicial con una demanda que incluso la estamos haciendo ya colectiva, en colectivos empresariales, contra la misma compañía aseguradora. Estamos haciendo demandas colectivas, que eso además abarata los precios de lo que es acudir a la vía judicial. Sí, eso quería preguntarte, porque leí una noticia hace unos días y son muchísimas las empresas que están ya reclamando esa cantidad. Correcto. A la aseguradora y, bueno, pues de todos los gremios, ¿eh? Restaurantes, todos los gremios. Hoteles, comercio. Esencialmente van a ser gremios de hostelería, gremios de hoteles, hoteleros y de comercio. El tema gastronómico hacen siempre más piña. Pero aquí cabemos todos, los que tengamos un negocio que hayamos tenido que cerrar, cabemos y podemos organizarnos colectivamente, pues por zona, porque nos conozcamos o incluso por abogado. Nosotros, pues bueno, pues un despacho que reúne a X personas o a X negocios y si estamos de acuerdo, pues se pone la demanda de forma colectiva. Ya te digo que eso abarata mucho los trámites y los agiliza bastante también. Antonio, ¿algo más que podamos añadir de esta sentencia y de este procedimiento? Yo creo que es un precedente muy importante. Yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad, intentarlo no nos cuesta nada. Y sobre todo hay que tener en cuenta a partir de ahora que es muy probable que las compañías aseguradoras hagan algún tipo de cambio en este sentido, que consultemos con nuestros corredores de seguros, que nos asesoremos bien para que no nos suba la prima y sobre todo que no cuesta nada encontrar un especialista que te haga un estudio y que, bueno, que por lo menos te diga si puedes intentarlo y si lo haces, adelante. Pues Antonio Marín, muchísimas gracias. Muchísimas por poner gracias en conocimiento toda esta situación aquí en Córdoba de Cerca y estaremos muy atentos a todo lo que ocurra. Estupendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, bien, nosotros continuamos. Estamos de patio, ya lo saben, desde el día 3 hasta el día 16 y nosotros les invitamos a que se vengan con nosotros al patio de la calle Martín de Roa, número 9. Tony, hoy comienza el concurso del Festival de los Patios Cordobeses, un concurso que cumple 100 años. Los cuidadores, ¿cómo os sentís en estos momentos? Pues la verdad que nos sentimos orgullosos, felices de que esté otra vez esto en movimiento, no como el año pasado, que desgraciadamente no se pudo hacer. Bueno, se hizo en octubre, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y entonces, pues, muy contento y esperando a que venga bastante gente y haya público y demás. ¿Qué significa para ti vivir en un patio como este? Uf, la vida. La vida, porque es que es maravilloso vivir en un patio así de estas características o de similares. Eso es que no hay dinero para pagarlo. ¿Cuántas plantas puede haber aproximadamente en este patio? Unas 1.470, 1.500 más o menos. ¿Y cómo lo hacéis para cuidar todas estas plantas durante todo el año? Pues todos los días prácticamente, pues unos días con la limpieza de las macetas, otros días regando, limpiando, en fin. Todos los días tenemos que ir haciéndole algo.
Y ya por último, Tony, ¿qué mensaje le puedes mandar a los cordobeses y a los que van a venir desde fuera para que visiten los patios de Córdoba? Pues, ¿qué mensaje le mandaría yo a esta familia? Pues, que vengan a visitarnos, que se van a quedar encantados de cómo llevamos nosotros el tema este de los patios. Bueno, pues ya lo han visto, ¿no? Los patios de Córdoba que se engalanan en este mes de mayo. Nosotros seguimos la tarde y nos vamos a centrar ahora en la arena musical. Vamos a hablar de producción musical y lo vamos a hacer con un gran amigo de esta casa, con Miguel Ángel Ortega. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti siempre. Vienes a tu casa, ya lo sabes. A ti siempre por invitarme, muchas gracias. Bueno, estamos en mayo. Hablar de mayo es hablar de folclore, de alegría, de fiestas, de tradiciones y de muchos eventos. Desgraciadamente, bueno, eventos que no llegan desde hace ya 2 años. ¿Cómo está atravesando esta situación en el sector de la música? Francamente mal. Francamente mal porque, bueno, las noticias que llegan a nivel institucional pues, son contradictorias. En algunas regiones, en algunos sitios, sí están, van abriendo un poco la mano y van permitiendo poder celebrar con las medidas oportunas y con las restricciones. Se están pudiendo celebrar pues actividades culturales, conciertos, presentaciones discográficas, que es lo que está cayendo, ya que hay que ser valiente para presentar discos. Pero se están haciendo cositas, teatro, monólogo, humor, se está haciendo de todo. Pero en algunas zonas, pues bueno, pues por lo que sea, están decidiendo no hacerlo. Y yo creo que es que estamos cansados de repetirlo una y otra vez, pero es que la cultura es segura, es de las cosas que más puedes controlar: el aforo, el acceso, el distanciamiento, las medidas sanitarias. No se van a producir agolpamientos ni. Y la verdad es que nos encontramos un poco a ese nivel, un poco desamparados, porque es verdad que el sector privado ha sufrido tanto económicamente que no tiene recursos como para poder afrontar por su cuenta y riesgo algún tipo de evento, y nos tenemos que amparar en las instituciones, que son las que tienen el dinero. Claro. Y son las que tienen las posibilidades y los espacios, pero es que las instituciones tampoco están abriendo la mano para celebrar ese tipo de cosas, ¿no? Claro, sentí, como bien dices, desamparado, desmotivado, porque lo hemos puesto sobre la mesa aquí en este programa, en este magazine, muchísimas veces. Tú lo has dicho, la cultura es segura, pero yo también quisiera conocer, a través tuya, pues un poquito cómo está la industria en lo que no se ve, porque claro, nosotros hablamos con los artistas, pero hay muchísimas personas que viven de este gremio y que durante todo el año sus únicos ingresos son precisamente estos, los de la música. Bueno, pues te lo puedes imaginar, o sea, mal, ¿no? Lo siguiente. Productores, técnicos bueno, de sonido. Productores, técnicos de sonido, técnicos de iluminación, montadores, transportistas, representantes, managers, gente de catering. Todo lo que rodea a un espectáculo en sí. Es que hay muchísima gente, es que, claro, el público en general que desconoce esto un poco y llega a algún evento, algún concierto, alguna obra de teatro, algún espectáculo, no se puede imaginar la cantidad de gente, la cantidad de familias que hay trabajando detrás para que eso salga. Y lo están pasando muy mal, y lo estamos pasando muy mal. A quien ha podido ser algo precavido y ha podido ser un poco hormiguita, que con los tiempos que vivimos creo que es complicado ahorrar, porque los sueldos son los que son, el nivel de vida cada vez va creciendo más, y bueno, lo que ya se sabe, pues se vive prácticamente al día. Hay gente que está tirando, ha tirado los recursos, tira de la familia, le están ayudando a los padres, los suegros, ayudarlos a comer y a pagar los alquileres. Además le suma que tampoco las ayudas que están dando desde los gobiernos, un poco la pescadilla que se mueve de la cola. Sí, te dan un préstamo ICO con una carencia, pero es que ese préstamo ICO, cuando acabe esa carencia, hay que hacer frente a él. Y si no tiene, o esto no ha retomado. Y el problema es que a nivel general nos están vendiendo la moto. Y yo lo digo sinceramente,
de que cuando ya esté todo el mundo vacunado, esté todo el mundo, esto ya como que no ha pasado nada, que vamos a salir, que vamos a estar. Y yo creo que, vamos, estoy convencido, y no quiero ser tan negativo, pero se avecina una crisis económica que la del 2008 va a ser de jugar a las casitas con lo que tenemos encima. O sea, porque ahora hay que reflotar todo eso. Esto no va a ser como una carrera de 100 metros lisos, doy el disparo y salimos todos a correr y, como se suele decir en tono jocoso, mariquita el último, ¿no? Uh-huh. O sea, no es así. O sea, ahora tendrá que haber unos procedimientos, habrá que ir acondicionando unos espacios. Sí, reactivar y no, la economía. Claro, claro, y no va a haber agenda, no va a haber calendario para acoger todo lo que se quiera hacer, porque me hace gracia cuando hemos oído meses atrás que en el mes de octubre querían meter los patios, la feria, no sé qué. Es que no tenemos días, señores, ni días ni dinero la gente para disfrutar. La gente por echarse a la calle, estamos locos por echarnos a la calle, pero no creo que haya dinero, alegría económica como para fíjate, poder afrontar. Miguel Ángel, que todos teníamos muchísimas ganas de 2021 y que nos lo pintaron en un momento como que iba a ser el año de la salvación, pero nada más lejos de la realidad, estamos igual que en 2020. No, porque yo creo que se están tomando decisiones erróneas a nivel política, y yo creo que lo que nos hacía falta en estos momentos, y yo hablo como ciudadano de a pie, era que los políticos, sean del color que sean, y ya no me refiero a nivel local, sino a nivel local, regional y nacional, estuvieran a la altura de la situación. Y a la altura de la situación es dejarse atrás la rencilla, los rencores, la ideología y las historias políticas que arrastran, sumar todos y tomar decisiones a una, porque no sirve de, las vacunas aquí sí, pero como tú eres de otro color, digo yo que no. Y ahora si empezamos a vacunar tal. Entonces, llevamos un retraso y hay países, ahí tienes al propio Israel, ahí tienes al propio Estados Unidos, ahí tienes que vacunan millones y millones al cabo de un mes. A lo mejor digo una chorrada y digo una tontería, pero hay muchísimos ATS en el paro, hay muchísima gente en el paro, muchísimos estudiantes de medicina de último año que podían poner una vacuna, y nos ponemos todos con los coches en caravana en el campo de fútbol, vamos entrando y nos van poniendo la banderilla como si fuéramos, como si vacunáramos a un evidentemente con la diferencia, sí. No quiero un rebaño, pero avanzaríamos muchísimo, pero esto no, ahora esta tanda, es que yo con 52 años que voy a cumplir, yo que me vacuno, en el 2022, a mediados de 2022, al ritmo que vamos. Sí, que está claro que hace falta que se aceleren los plazos, que acelere el ritmo de la vacunación y que, por supuesto, el sector de la cultura que se siga moviendo. Aun a pesar de estar en esta situación, me consta que sigues trabajando. Sí, bueno, seguimos. Es que, bueno, esto nos ha llevado a la maldita palabra, que yo la odio ya, lo de la palabra de reinventarse. Estás haciendo cursos, ¿verdad? Sí, yo he lanzado una plataforma de formación online de producción musical. Ahora mismo estoy lanzando, que presento el 16, pero ya la gente se puede registrar, intentando sacar productos nuevos, bueno, enfocado a la música electrónica o a las personas que hagan beatmaker, pues que aprendan a crear esas bases en ese tipo de música con matices flamencos y música folclórica. Uh-huh. Tengo otros cursos más básicos para gente que se está iniciando, de producción, de mezcla. Estoy preparando un máster incluso que va a llevar contenido de lanzamiento de marca a nivel artístico y demás. Y estoy preparando también otro curso de producción y composición para bandas sonoras, para cine y televisión. Uh-huh. Y bueno, es que toca pegar a muchos palos. Toca reinventarse y toca seguir trabajando, sin duda alguna. Claro, claro. Por cierto, el viernes tenemos programa especial, no te lo pierdas, porque hablaremos de ti y estaremos con el grupo de Sevillanas, con el grupo cordobés Oro y Plata. Cumplimos 100 programas, 100 Córdobas de cerca, y nosotros lo queremos celebrar además junto a ellos, junto al grupo Oro y Plata, un grupo que va a presentar el sábado día 8 en la Casa de las Campanas un trabajo discográfico, un nuevo disco, el 12º ya, por más besos que te dé, y un disco que ha sido producido en tu estudio de grabación. Bueno, sí, de los tantos últimos que ha hecho Oro y Plata, que yo he tenido la suerte de producir,
Un grupo, la verdad que es muy valiente, porque hay que darle las gracias a que con lo que estamos pasando apuesten por sacar cosas nuevas y sobre todo por seguir cantando y poniendo a Córdoba en el mundo y defendiendo su ciudad o nuestra ciudad. Sí, la verdad que ha sido un trabajo muy bonito. En este caso, bueno, la función del productor, evidentemente yo la línea de trabajo yo tengo con ellos. Ellos me llegan con una idea, con una línea de guitarra y una voz, y bueno, pues yo como músico, como compositor, como productor, pues todo lo que se oye en el disco, pues lo he parido yo. Entonces, uh-huh. Todo respetando la idea y el estilo que ellos quieren ceñir a ese tema, pero claro, todo lo que suena, todos los arreglos, todo lo, pues bueno, ha sido invención mía, evidentemente con la pleitesía y con la cosa de que la aprobación de ellos, ¿no? Consenso, evidentemente, claro, porque la producción y los artistas. El productor tiene que respetar al máximo la idea del artista y la idea del compositor. Lo que pasa que, claro, cada productor tiene su sellito, tiene su estilo, tiene su cosita, y la verdad que hemos hecho cosas muy chulas porque hay una sevillana que a mí cuando me planteaban, oye, mira esta sevillana, queremos que sea... Pero yo cuando leí la letra y la historia de amor que había, que era en un mesón antiguo, bueno, pues la he hecho a ritmo de tango argentino. Uh-huh. Y a mí me gusta la fusión y me gusta hacer cosas diferentes. Luego hay sevillanas muy bailables, hay trabajos muy, muy buenos. Hay una sevillana ahí que tenía un respeto y un compromiso muy grande porque era una sevillana... al padre de Francis que falleció, y la verdad que era una responsabilidad muy grande ponerle música a una letra tan, tan salida del corazón y tan sentida, pero bueno, yo hice lo que creía en ese momento, se lo presenté a Francis, se emocionó, le gustó muchísimo, de lo cual me alegro y bueno, y, uh-huh. y gracias a Dios pues vamos a ver el trabajo puesto en la calle pues a partir del sábado. Bueno, el viernes podremos ver un adelanto aquí, además en un programa especial dedicado a ello, un programa homenaje, y toda la obra de Córdoba de Cerca va a estar dedicada a ese grupo y por supuesto a esa conmemoración de este número que cumplimos en esta casa, en este programa, en el número 100. Cosa de Córdoba de Cerca. Que os honra y que desde mi humilde persona os quiero agradecer a ti sobre todo, Alejandro, y a Onda Mezquita, por supuesto, la apuesta que hagáis por los artistas, por la ciudad, por la cultura, y que apoyéis en estos momentos difíciles todo este tipo de acciones. Bueno, estamos muchísimas para gracias. Eso, ¿no? Todos estamos remando en la misma dirección y no nos queda de otra, Miguel Ángel. Todos nos necesitamos, y mucho más en estos tiempos tan, tan complicados, sí. Y tenemos que seguir adelante, y más aún estando en mayo. Bueno, no queda otra. Yo, si me permite... quiero dar las gracias porque yo tuve un pequeño sustillo el fin de semana pasado, pero bueno, conllevado pues bueno, por la ansiedad y las historias que uno pasa. Y bueno, quiero agradecer por las muestras de cariño y de afecto uh-huh. que he recibido. Pero como tú dices, hay que seguir al pie del cañón hasta que el cuerpo aguante y hay que seguir luchando. No queda otra. Hay que seguir luchando. Oye, por cierto, ¿cuánto tiempo habéis estado preparando este disco de Oro y Plata? Uy, pues ha llevado casi un año. Casi un año. O sea, que os pilló en pleno, sí, es que en pleno confinamiento un poquito antes. Claro, ¿no? Es que teníamos un poquito avanzado, llegó el tema del confinamiento, tuvimos que parar, yo seguí trabajando a nivel de producción porque yo tengo la suerte de tener el estudio en mi propia casa, en la planta de abajo, y bueno, yo seguí trabajando, le seguía mandando cositas y demás. Luego cuando ya se nos aperturó un poquito ya podemos retomar un poco, pero los últimos retoques los hemos dado hace prácticamente 2 semanas, que hemos terminado de grabar, por ejemplo, las sevillanas que colabora, que están hechas a la Virgen de Gracia de la población de Zambra. De Zambra. ¿No? Que no habían podido venir el coro de Zambra, o sea, es que ha sido muy complejo y ha sido... Uh-huh. Para escribir un libro, vamos. ¿Qué es lo más complicado, Miguel Ángel, a la hora de grabar un disco por parte del productor? Bueno, lo primero que hay que hacer es, a mí me gusta mucho hablar con el artista, ver si hay feeling, qué línea lleva, qué posibilidades creativas hay, qué libertad te va a dar o no en su trabajo,
y la verdad que a mí no me resulta nada complicado. Yo es que es mi pasión y yo es que disfruto. A mí se me van las horas muertas haciendo cualquier cosa. Ahora precisamente me ha venido a través de una agencia de comunicación cordobesa la posibilidad de ponerle música a un vídeo de Córdoba en 3D que seguramente se use en, a lo mejor estoy haciendo spoiler. No, pero, no, por supuesto, pero algo, claro. Seguramente se use para Fitur. Ajá. Y bueno, pues para mí es un orgullo ponerle música a mi tierra y además con esa nueva tecnología, con esa visión en 3D de forma aérea. Uh-huh. Y la verdad que se va a quedar muy chulo. Quiero hacer algo diferente, algo de fusión, pero muy orquestado, muy... Además, hay mucha esperanza en este Fitur. Córdoba aspira a ser un destino turístico seguro después de la pandemia. Bueno, es que no nos queda otra. Es que Córdoba es una ciudad de servicios. Córdoba no huele a humo, como yo suelo decir. No está industrializada, por lo cual no hay fábrica, no hay... Entonces, vivimos de los servicios, vivimos del turismo y como no potenciemos eso, Córdoba lo va a pasar mal. Y tenemos que posicionarnos porque, además... yo digo también lo que dicen algunos políticos y ahí le doy la razón, es que nos lo tenemos que creer, los cordobeses tenemos que creer lo que tenemos. Pasa que estamos tan habituados a pasear por nuestra ciudad, a verla, te digo, que no le damos importancia y los extranjeros o los forasteros de otras ciudades de España, otras regiones, cuando vienen alucinan. Es una ciudad muy cómoda de pasear, una ciudad hermosa, romántica, con mucha historia, con mucha cultura, con muchos rincones, una gastronomía espectacular. O sea, es que lo tenemos todo y encima podemos presumir lo mismo que Sevilla presume del Rocío. Nosotros podemos presumir que tenemos playa a 45 minutos. Cierto. Es que buena gente, Miguel Ángel. Y muy buena gente y muy acogedora. Miguel Ángel, nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, a vosotros. Y muchísimo éxito. Llegue tarde, pero estoy seguro que antes o después llegará, que es lo principal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, pues hasta aquí llegamos, amigos y amigas. Muchísimas gracias por estar con nosotros una tarde más. Y como siempre, mañana jueves nos volvemos a encontrar aquí a las 3 de la tarde para seguir hablando de Córdoba. Hasta el día 16 de este mes pueden visitar los patios. Ya lo han visto, ya lo saben. Declarados Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. Una verdadera joya que tenemos aquí, a unos metros solamente de nuestra casa y que podemos disfrutar y debemos, además, disfrutar de ello. Muchísimas gracias y que pasen una feliz tarde.